la Nottingham Arena fue testigo de lo que hasta el momento es la pelea del año 2022, la que se llevó a cabo entre el retador irlandés Michael Conlan, quien llegaba con el cartel de invicto, dos veces olímpico, firmado por la promotora estadounidense Top Rank. Se metía a la Cueva del Lobo por primera vez en su carrera, ante el campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Lee Wood, quien a los 33 años estaba haciendo frente a su gente la primera defensa de su cetro. Conlan hacía gala de la precisión en sus volados, la cual rindió frutos a segundos de terminar el primer episodio, en el cual Conlan conecta con un sendo volado de izquierda que manda la lona aparatosamente al campeón, el cual se levantó venciendo el conteo de protección y su esquina tendría un minuto para recuperarlo. Conlan volvió a poner en predicamentos a Wood, quien pasó las de Caín para no ser noqueado por Conlan en el segundo episodio. Sin embargo, Wood, fiel a su estilo de presión constante, sofocando a Conlan, quien a pesar de que seguía conectando los mejores impactos, parecían no dañar al campeón. Conlan, visiblemente fatigado, le daba bola a Wood, invitándolo a lanzarle combinaciones que quedaban en el aire o en la guardia del irlandés. El último tercio del combate, la presión del campeón era insostenible para Conlan, quien se terminaría refugiando en las cuerdas, recibiendo castigo innecesario. Llegarían los últimos segundos del round 11, en el que se combinó una seguidilla de ganchos que conectara Wood, terminando con uno de izquierda que coincidiera con un resbalón y que el tercero sobre la superficie marcara como caída oficial en contra de Michael Conlan. Tras 11 rounds, Conlan seguía arriba en las tarjetas, pero tras el cierre de Wood se vislumbraba un heroico regreso, en el que pasando la mitad del último episodio, el campeón lanza combinaciones que terminan impactando a un mermado Conlan, quien termina siendo desconectado e inertemente es sacado del cuadrilátero y declarado fuera de combate por el referee. Era el manicomio en Inglaterra. El héroe local, quien por momentos estuvo al borde del knockout, volvería del auténtico infierno para brindarnos una gesta que califica como posible pelea del año, así como también el regreso del año. Michael Conlan, quien sufrió su primera derrota como profesional, fue retirado en camilla en estado inconsciente y durante el trayecto hacia el hospital recobró la conciencia y se reporta estable. Incluso ya ha dado entrevistas en las que señala su desilusión por no haber logrado coronarse en su primera oportunidad. Le da el crédito al campeón Lee Wood y señala que le gustaría una revancha. ¿Qué esperas del futuro de Lee Wood, peleador de Matchroom Boxing, empresa promotora que también cuenta con el mexicano Mauricio El Bronco Lara, quien el pasado 5 de marzo brillara en su debut estadounidense, noqueando a Emilio Sánchez en la pelea coestelar de Román Chocolatito González contra Julio César El Rey Martínez, llevada a cabo en el Pechanga Arena de San Diego, California? ¿Cuál sería tu pronóstico si el campeón de la AMB Lee Wood se midiera al peligroso peleador mexicano Mauricio El Bronco Lara? Si te gustó el video, te invito a que le des manita arriba, además de suscribirte a la mejor comunidad de boxeo. ¡Hay tiro! Yo soy Jesús Camus y ya saben, ánimo guerreros.